¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Voy a armar el white body de mi BRZ que me acaba de llegar. Justamente lo tenemos por aquí en esta caja que está atrás de mí. Muy probablemente si vieron el video pasado en donde nos llegó el white body, sabrán que todavía hace falta armarlo como tal antes de instalarlo en el coche. Las fascias, por ejemplo, bueno, la fascia delantera, por ejemplo, viene como en 6 o 7 partes que se tienen que ir armando. Eso es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. El estribo junto con los fenders traseros también se tienen que armar en una sola pieza. Al menos como para la instalación es mucho más sencillo para que todo cuadre perfecto y ver en dónde van a ir los cortes y demás. También me di cuenta porque lógicamente me puse a investigar un poquito más acerca de la instalación del white body. Y sí va a tener todavía que hacer algunas mejoras, algunos pequeños cortes en el coche y en el white body. Por ejemplo, en la fascia delantera me di cuenta, o al menos ojalá que en mi caso sea distinto, pero me di cuenta en uno que le instalaron que, por ejemplo, en la parte donde van los faros delanteros en la fascia, se tiene que rebajar un poquito por ahí con un grillo o con algo que se pueda medio rebajar. Es algo de lo que se tiene que hacer. Y eso nos vamos a dar cuenta hasta que comencemos con la instalación en el coche. Pero para facilitar todo esto y para que sea todavía mucho más rápido posible, porque si de verdad lo hacemos más o menos a la marcha y medio al tanteo, no vamos a terminar pronto. Así es que vamos a ir dándole prisa a lo que de verdad hace falta, a lo que de verdad tenemos que priorizar. Y armar el white body como tal es una de las cosas más importantes. Todavía también en la parte de atrás, en la parte como el difusor, aquí lo tengo justo enfrente de mí, ahorita se los muestro. Todavía van algunas como extensiones, y eso es parte de lo que vamos a intentar hacer el día de hoy también. Al menos nos vamos a entretener un ratito, nos vamos a divertir. Por acá tengo unos aros de luz por si se medio oscurece, pues al menos que no nos falte la luz. Y vamos a poner a grabar probablemente alguna GoPro en timelapse para que esto se agilice más. Va a ser probablemente un video cortito, pero vaya que bastante entretenido y de los que nos gustan. Implica modificaciones chonchas para el BRZ y creo que eso vale totalmente la pena. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Por aquí tenemos ya mi BRZ, amigos, listo para comenzar con su transformación, que la verdad es que le va a hacer un favor enorme. Se ve bonito, es un coche, vaya que, pues, muy atractivo, pero con el white body se va a ver totalmente diferente. Vean qué chula de coche. Y, pues, el Z por ahí está también, que no se queda atrás. A pesar de que en este coche en algún momento le hicimos también su white body y demás, fue este de verdad una complicación enorme. Después de hacer el white body de este coche, pensé que de verdad iba a ser mucho más complicado cualquier otro coche. Y pues, lógicamente, comprando piezas buenas, de buena calidad, de marca bien, pues no tendríamos que batallar, ¿ok? Así es que muy probablemente sea un poquito más sencillo. En el caso de mi GTR que está por allá, pues la verdad es que yo creo que no me voy a animar a terminar a hacerle un white body. ¡Ah, qué mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey. Porque hubo bastantes comentarios diciéndome, güey, la neta va a hacer que se devalúe, mejor dale calma. Esto lo expliqué en el video pasado, si quieren ir a verlo, pues para que lo entiendan. Al menos nos animamos a cortar los fenders delanteros y así es como quedaron de bonitos. Se ven bastante bien, la verdad. Y pues nada, entonces a comenzar, manos a la obra. Estamos listos aquí, ya tenemos la poca que tenemos. La poca que queda, muy probablemente tengamos que ir a comprar más. Hay varias cosas. Llaves. Solo nosotros tenemos la herramienta en una caja Nike, ¿no? Uh-huh. No mames, no. Tenemos que ir a comprar más, güey, definitivo. A lo mejor ahorita para esto no necesitemos. Pero sí vamos a necesitar mucha más herramienta para la instalación del white body, que lo vamos a hacer aquí en mi cochera, que es parte de lo que quiero hacer. Ya lo expliqué también el video pasado. Entonces vamos a comenzar a... Por cierto, muchas gracias a mis amigos de Cooltec, que nos hicieron favor también de transportar este paquete hasta la puerta de mi casa. Y pues nada, saquemos esto, que si no vieron el video pasado seguramente les va a fascinar. Y si vieron el video pasado entenderán el por qué hoy tenemos que grabar este video armándolo, porque viene prácticamente todo un rompecabezas que pues va a terminar siendo ahorita
un poquito tedioso, pero tenemos que hacerlo y lógicamente, como es parte del proyecto, lo quiero documentar como debe de ser. Qué hermoso White Body Kit. La verdad es que está muy, muy padre. Vamos a comenzar entonces, manos a la obra, amigos. Ok, amigos, pues ahora sí, ya saqué todos los componentes que van en la fascia delantera. Si se dan cuenta y como lo vieron en el video pasado, está totalmente desarmada. Les vuelvo a repetir, va como en 6 o 7 pedazos, si no es que más. Como tal, esa es una parte. Aquí vienen otras dos partes, que ya son 3, 4 con el splitter, 5 con la parrilla. Y de este lado van unos canards enormes que se complementan a la fascia, que también son uno de cada lado. Entonces sí estamos hablando más o menos de que son 7 piezas, ¿ok? Así es que pues vamos a comenzar con esto. Por acá ya tenemos una gran cantidad de tornillería. Estos son, en realidad son del difusor trasero, güey. Ajá, hay muchas cosas que no vamos a ocupar ahorita. Por ejemplo, estos también son red, que son de la parte de atrás. Este es frontal, este se ocupa aquí. Este también es frontal. Este es trasero, este es frontal, este es frontal y este es frontal. Todo esto es de la parte delantera. Ahorita, que por suerte viene todo marcado. Bueno, viene como GR86, pero en realidad es porque es Toyota. Pero bueno, aquí en México es un Subaru, ¿no? Acá de este lado, si se dan cuenta, estas que son las extensiones de la fascia vienen marcados FC, por ejemplo, buscamos y aquí dice FC, que son de la fascia frontal. Y este también son FB. ¿Qué dice FB? ¿FBI? No, esto por el momento, ahorita toda la tornillería la vamos a ir campechaneando para ver en dónde van las cosas. Lógicamente esto como tal lo vamos a hacer como un rompecabezas, porque así tal cual viene para armarse. Y pues vamos a comenzar manos a la obra, amigos. No sé si comenzar, por ejemplo, con armar las partes de abajo, que es creo que lo más esencial en la fascia, porque se ve un poquito extraña que no tenga las partes de aquí. Y a darle, ya puse por acá una GoPro en timelapse para darle. Ok, ahora sí ya sacamos todo de los empaques. Y justamente, si se dan cuenta, la fascia como tal, así la vimos en el primer video. Como que le faltaba algo aquí, pues bueno, son exactamente estas piezas que se complementan aquí, miren. Así ya se ve totalmente terminada de armar la parte de abajo de la fascia. Y eso que todavía le falta, el splitter enorme, por aquí unos canards, que de hecho tengo esta imagen, que es justo con la imagen que nos estamos sacando la referencia. Si se dan cuenta, la fascia como tal, ahí está. Y todavía estas piezas, esta justamente que tenemos aquí, es esta que está aquí. De ahí abajo va el splitter este, si se dan cuenta es esta parte. Y van estos canards. Estas piezas son los canards, estas madres que tenemos aquí. Van así, más o menos como algo así. Se agarra justamente de... Ay, va al revés de hecho. Así, se agarra del splitter, más o menos aquí. Y da esta forma, esta parte va ahí abajo, justo. ¿Así? Más o menos como para que se vaya dando una referencia. Y todavía aquí en esta parte va otra hacia arriba que encontramos por acá. Esta venía junto con esto, que son estas dos piezas que están aquí. Ahorita las vamos a sacar y pues ya una vez dicho esto, a comenzar con el armado. De hecho, esta imagen de verdad que la encontré me sirve muchísimo, porque como tal en el White Body Kit no venía ningún instructivo. Entonces tuve que buscar de alguna manera las fotos. Esta me sirve muchísimo. Y esta otra, que es también un render, ya más o menos para ver cómo queda armado. Si se dan cuenta, esta parte de los circulitos que va como tipo moldura en el fender delantero, son estas de acá, estas. Que duro se ve esa imagen, güey. Así tiene que... Así tiene que quedar. Así tiene que verse en unos días. Y eso nos emociona. De hecho, miren, tiene por aquí unos como bracitos, estos de aquí, que se agarran al canard y al splitter. Y son estos que tenemos aquí, ese y este de acá. Es justamente esa parte. Pues ahora sí, a comenzar a sacar tornillitos, comenzar a armar piezas, que todo tiene que embonar perfectamente. Y a darle a esto, amigos, que al menos armando la fascia vamos a saltar ya mal del otro lado. And I've been counting minutes
for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Ok amigos, el vlog dio un giro inesperado porque ya está prácticamente toda terminada la fase. Lo pudieron ver por ahí en los timelapse que les dejó Santana. El tema es que quiero cortar la parrilla de una vez, pero que quede perfectamente cortada, que no se le vean con las pinzas de corte o algo así. Y para eso necesito comprar un grillo y un disco de corte. Entonces, los discos de corte están aquí. Ah, no, estos son de pulir. Ah, acá están los de corte. Ah, no, estos son lijas. Me lleva. Bueno, ahorita voy a preguntar por acá. Y ya una vez teniendo esto, a continuar dándole. Ok, amigos, volvimos a la casa. Que, por cierto, terminé agarrando varias cosas que nos hacían falta. Ahorita les muestro y chequen. Así es como va la fascia hasta este momento. Ya está, pues, básicamente terminada. Ya tiene los canards. Ya tiene por ahí los sujetadores. Ya tiene el splitter enorme que lleva la parte de abajo. Esto todavía, pues lógicamente, una vez pintado, una vez forrado, en este caso pues va a ser pintado al color del coche, se va a ver bastante bien. Compré herramienta porque de verdad yo no sé qué le pasó a toda la herramienta que habíamos comprado en la otra casa, y esta cosa nos va a servir muchísimo. Esto es un disco de corte, justo lo que les comentaba hace ratito, pero es con adaptador al taladro. Acabamos de comprar un taladro también eléctrico, que como no tenemos básicamente nada de herramienta en este momento en la casa, y se va a estar ocupando muchísimo para, pues, para los proyectos que vaya a hacer yo aquí en la casa con mis propias manos, compré también algo de herramienta, que pues ya teníamos herramienta Husky. Compré una herramienta carísima el año pasado y de la cual no queda nada. Y me encontré por aquí también muchísimas puntillas, desarmadores de todo tipo, que también nos van a ser de mucha ayuda en los próximos videos que estemos necesitando bastantes cosas. Probablemente compre también un compresor, probablemente compre un inflable. Y ustedes van a decir, ¿para qué chingados vas a comprar un inflable? Pues bueno, encontré un inflable, amigos, que es una cabina de pintura. O sea, literalmente yo puedo sacar todos mis coches de aquí, prender el inflable y se abre como una carpa enorme en donde por dentro cabe un coche y es una cabina. Y lógicamente comprar compresor, pistolas de aire para pintar y todo ese tipo de cosas, porque yo me quiero involucrar de lleno ya totalmente en mis proyectos y, como lo están viendo en este momento, armarlos yo mismo. Estoy emocionado y echando a perder se aprende, pero al menos echar a perder en mis propias casas, que en realidad no estoy echando a perder nada. Ojalá así siga hasta siempre. Pero es mejor cagarla en cosas mías y solamente así voy a aprender. De todos modos, de los errores se aprende. No la he cagado hasta ahorita en nada, porque inclusive me puse a experimentar en el platina que le regalé a Johan. Yo lo reparé, yo le abrí la parte de arriba del motor. La cabeza, ¿no? Que se... chupas. Sí. Vamos a continuar. Y así es como se tiene que ver esto todo el tiempo. La verdad es que lo quise grabar ahorita porque sé que, ojalá que no, pero sé que siempre toda la herramienta en esta casa se termina perdiendo. Así es que vamos a cuidar la herramienta porque la necesitamos. La vamos a ocupar. Ok. Y se vienen cosas chingonas con esta herramienta, amigos. Entonces, de verdad, ojalá que así se quede siempre. Ya está todo acomodado, el taladro ya le pusimos la pila. Ya está funcionando perfecto esto. Ahí está el disco de corte y les voy a mostrar para qué necesito el disco de corte. Si ustedes ven así la fascia ya totalmente terminada de armar, pues no. En realidad, la parrilla está únicamente sobrepuesta, miren. Se quita. Entonces, el disco de corte lo compré para hacer el corte bien. Que no se vea feo, que se vea un corte perfecto. Que quede en su posición la parrilla como debe estar. Y una vez eso, pues comenzar a instalarla. Así es que vamos a ponernos manos a la obra con eso. Voy a poner el disco de corte en el adaptador. Sí, está fácil, ¿no? Sí, güey. Y más con herramienta ya está fácil. Sí, güey. Porque de verdad, qué desmadre es cuando uno no tiene herramienta, como al inicio. Esa era nuestra caja de herramienta, ¿no?
Ahí están nuestras cajas de herramienta Nike. Herramienta Nike a la orden del día. O sea, ya tenemos toda la herramienta esta, que lógicamente para la herramienta nunca hay un límite. Seguro vamos a seguir teniendo que comprar, pero al menos ya tenemos ahorita algo básico para comenzar con lo que necesitemos. Presta, si quieres, yo lo pongo. A ver. Ahí está. Mero vergazo. ¿Ya está apretado? Ya, güey. ¿Ya lo apretaste? Igual dale otra reapretada. Por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Si las moscas. Va a girar todo. Sí, gira todo más. Pero si lo... Era tú dale por un lado y yo la sostengo. No, de ya pie, con ¿no? eso. En realidad la parrilla no es algo muy, ¿sí? muy difícil de cortar, pero siendo realistas... Si ocupamos algo para que quede bien. Y ahorita no tiene tanta pila como tal, es la pila con la que lo entregaron. Pero voy a hacer ahorita los cortes y una vez hechos los cortes, comenzamos a poner y ahorita les muestro en timelapse. There's a distance between us. Y finalmente terminamos, amigos. Ya está totalmente terminada de armar la fase delantera con todo y su parrilla. Chéquenle, así es como quedó. Y el splitter, canards, sujetadores, como es como un tipo difusor lateral también. Ya quedó todo terminado. Y por dentro la parrilla ya está también lista, miren. Así quedó cortado. Y pues ya terminada de montar. Esta madre ya no se cae, o sea, ya no se suelta ni por allá, ni por acá, ni por ningún lado. Así es que vamos a dar por concluido el armado de la fascia delantera. Ahora ya nada más falta terminar de armar los estribos laterales y los fenders traseros, o sea, la parte que va aquí y la parte que va aquí. Estas dos se tienen que unir en una sola pieza, que es súper sencillo. Eso sí, no nos vamos a tardar nada. Digamos que lo más complicado y más tardado en realidad era esto. Ya una vez terminado esto, podemos ver qué bien quedó. De verdad, se nota luego la diferencia. De hecho, ni siquiera le terminamos de quitar aquí los plásticos que están. Bueno, igual hay que dejarlos, ¿no? Hasta que la instalemos en el coche. ¡Ah, la madre! ¡Qué tosco se va a ver! Quedó perrísimo. Igual podemos ponérsela de frente, güey. No sé si quieres. A ver, tráetela. Pero no creo, güey, porque de todos modos... Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación. En realidad no hay nada que comparar. La fascia original pues es bonita, pero pues no es nada que ver con la otra. Aguas, ¿eh? Aguas con los negros. A la virga. Así. Un poquito más para acá. Ahí más o menos la gente ya se podrá dar una idea de lo tosca que va a quedar esta madre. Mira, quítala. Chequen lo toscota que es esta, ¿no? Y ahora lo sencilla que es la original. Así tal cual podemos dar por más o menos armada la parte delantera. Y lo mejor de todo es que son piezas de reemplazo. Es decir, vamos a quitar la fascia original y vamos a montar esta. Aquí tiene todas las mismas guías que la original, todo para que cuadre perfecto. Por dentro pues ya lleva sujetadores y todo lo que nos mandaron para ponerla. Y a los fenders laterales creo que no hay que montarles nada. A ver, pásame la imagen, güey. Creo que en la imagen nos podemos dar cuenta, pero... ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del difusor. Igual ahorita también lo vamos a sacar para darnos una idea. Creo que a los fenders laterales hay que ponerles estas madres nada más. Sí. A los fenders delanteros, o sea, los salpicaderos, porque no son fenders como tal, son completos. Se les coloca esta madre, que se coloca también al estribo. Al estribo se le coloca esta madre chiquita, que son estas de aquí, estas de adelante. Y ya. O sea, ya nada más sería cortar y montar, que eso ya lo verán seguramente en el video siguiente. Otra de las cosas, amigos, tuve que cortar la rejilla
Así, como Dios me dio a entender, curiosamente estaba todavía descargada esta madre. Yo pensé que con lo que traía se iba a alcanzar, pero no, no traía todavía mucha potencia, estaba muy descargado. Entonces al presionar giraba como... Ya al cargar presión sobre el plástico, ya no terminaba por cortar nada. Vamos a continuar entonces con esto. Vamos a sacar, yo creo que estribos, que son estos largos de abajo, y fenders laterales traseros, que son estos. Ahora sí, listo el costado. Ya está montado el estribo con el fender. Les voy a decir una cosa, y lógicamente es muy cierto. Para poder cortar y poder hacer el trazo de dónde se tiene que cortar, necesitamos esta pura pieza sola. Lógicamente, son tres tornillos, los vamos a desmontar. Pero sí quiero cuadrar ahorita todo para ver que todo esté perfecto y que esté completo. Porque es muy importante saber antes de armar, antes de hacer cortes y demás, que todo esté completo. Porque si no, de todos modos en esto me voy a tardar 5 minutos haciéndolo. Es algo bastante rápido. Estos tornillos como tal ya no se necesitan desmontar, que son dos aquí y dos acá abajo. En esta parte por dentro lleva tres. De uno aquí, uno a medias, otro del otro lado. Que esos sí se van a tener que quitar para poder sacar el fender y montarlo allá para sacar el trazo. Pero... les vuelvo a repetir, lo voy a armar completo. Aquí tenemos las partes del difusor, que de hecho hay que sacarlas, güey, para que la gente vea también qué agresivo está. No solamente es la parte frontal agresiva, sino también estas madres, que de verdad van a quedar bien impresionantes. Este creo que es del otro lado. ¿Sí, no? Este es el que va aquí, Simón. No, no, no. Así, güey. Sí. Esta madre se agarra de... así está al revés, ¿no? A ver, pásame la imagen. Porque chance y esta madre como tal ni siquiera se agarra de... ah, no, sí es del otro lado, güey. Sí, es el del otro lado. Pásamelo, por favor. Ya vi dónde se agarra, güey. Este va así. Así, se agarra de aquí. De aquí. Ahí. Ahí es donde embonan estos dos. Así. Uh-huh. Y así más o menos es como va a quedar. Esta parte va en el costado, ahí. Y corre hasta abajo y se agarra después de donde va el escape, se agarra esta parte. Entonces queda completo y la parte de atrás. ¿Ves? Uh-huh. Era nada más de la parte delantera la imagen, ¿eh? Uh-huh. Ok, pero bueno, ahí más o menos se alcanzan a dar una idea. Vendría siendo esta última pieza de abajo. Y en esta imagen... bueno, ya, tampoco se ve porque es de frente. Ahí más o menos para que sepan. Neta, qué chingón está. Se ve muy padre, güey. Se ve muy tosco, tosco, güey. Pues ya vimos que está completo. Sí. Y que, por ejemplo, esta madre... me da miedo que lleva, la pares así, güey. Lleva esta parte aquí, que se pinta del mismo color que acá, para que se vea completo y tenga aquí como el como una desviación de aire hacia las llantas para enfriar los frenos traseros. Está muy diferente al original, de verdad, muy agresivo. A comparación de este, esta madre está otro pedo, otro nivel. Ahí está el costado. Ahora nada más falta armar este, que ya ahorita viendo las piezas, pues sí están completas. Yo creo que ya ni siquiera es necesario armarlo, porque de todos modos, les vuelvo a repetir, lo tenemos que desmontar para cuadrar acá el trazo del corte. Pero vaya que sí se ve muy diferente. Este es el que sí podemos armar, güey. ¿Este? Según yo, sí, porque como van adelante y es una pieza que reemplaza la original, como tal, se quita la original y se pone esta, esto sí lo podemos armar de una vez. Ahora sí, amigos, chequen esto. Está terminado totalmente un costado. Ya está el salpicadero delantero, la pieza completa. Ya está anclada también al estribo, que todo queda perfecto. De verdad, todo queda embona a la perfección. De verdad, como si fuera de agencia ahí. Como si de ahí fuera la pieza de agencia. Y
ya también está acomodado esto, que es una pieza como que adorna esta parte, como que lo hace también, como esta parte de aquí que hace este efecto también de este lado. Miren, chequen, todo este lado ya también está totalmente anclado. Del lado de atrás ya también apreté lo que vendría siendo parte del difusor, que se aprieta de ahí, de esta parte, y corre hasta esta parte, que queda agarrado a la parte de aquí abajo. Más o menos como por aquí de esta zona se tiene que barrenar para que quede. Y todo el costado ya quedé totalmente terminado. ¿Te lo traes? Agárrate de la punta de allá. No, güey, o sea, este. Hay que ponerlo a un ladito. Date la vuelta. Gírate, gírate. Aguas acá nomás con el otro lado, ¿eh? Que el otro lado lo voy a armar, pero ya fuera de video, amigos. Porque yo necesito ver que todas las piezas cuadren y que todos los tornillos vayan perfecto allá, güey, al carro. Pero pues ya no tiene sentido porque ya de todos modos ustedes vieron este lado armado. Y de todos modos, como se va a desarmar, pues no tiene tanto sentido. ¿No habrá como unos ladrillitos, algo en que montarlo? Para ponerlo más o menos en altura. Ah, las cajas, mira. A la virga, qué cabrón se va a ver. Esta madre ya una vez montado acá en su parte, ahí abajo así tiene que quedar. No mames, güey. Neta, otro pedo, por cierto, de aquí también se tiene que pijar a esta parte. ¿Lo levanto? Sí. Bueno, más o menos, porque como pesa algo, la caja se apachurra. ¿Y de aquel lado? Se va. Pero hay más o menos. Bueno, no, no hay modo, güey. Si quieres, quita la caja. Creo que es peor con la caja. Ajá, siéntalo en el piso. A la verga, cómo está completo el costado. Completito de lado a lado. O sea, de la parte frontal a la parte trasera. Y ya armado también de la fascia. Entonces ya montarlo va a ser bien, bien sencillo. Ya una vez comprobé que sí vienen toda la tornillería completa, que sí vienen todas las piezas completas, porque en realidad esta parte también se tiene que pijar para que no quede aquí este huequito. Todo esto se pija por aquí, de este lado tiene las guías y viene con todo y los que son como tornillos punta broca, que son como si fuera para barrenar y queda ya atornillado. Ahí viene también en los tornillos, me acabo de dar cuenta, y ya todo está perfecto. Ahora sí podemos dar por bien, bien completo el white body. Nada más en el próximo video, que en realidad como la mayoría de piezas son de reemplazo, y eso de verdad lo agradezco, la mayoría de piezas es quitar original, poner. Nada más los fenders hay que pues hacer hoyitos, cortar, doblar, soldar, limar, pintar probablemente y barrenar, barrenar, barrenar para que quede todas las guías perfectas. Una vez dicho esto, amigos, voy a terminar yo nada más de ver que todas las piezas cuadren completo con la tornillería que queda, que la verdad ya no tengo ni la menor duda. Y por cierto, creo que no lo comenté tampoco en el video pasado, pero estas madres vienen protegidas por este plástico porque son aluminio. O sea, como tal, el splitter, no vamos a tener la preocupación de que el splitter enorme este que tiene la fascia delantera se vaya a romper fácilmente. O sea, no es plástico, no es fibra. Esto es aluminio, si se dan cuenta, aquí en el borde, se dan cuenta que es aluminio. Bueno, es aluminio las partes de las orillas, y la parte en medio pues debe ser de algún otro material más sólido, quizá plástico, sí. Las orillas vienen totalmente en aluminio para resistir más pues los raspones de los topes y demás, que de todos modos pues el coche va a traer bolsas de aire, creo que no vamos a batallar con ese tema. Y hace ratito comenté que estas piezas había que pintarlas al color del coche, probablemente negras. Pero me voy dando cuenta que abajo del plástico, yo pensé que abajo del plástico blanco era color aluminio, ¿no? Que era el típico gris. Pero no, miren, esto quizá no lo puedo, pero si me alcanzo a agarrar de alguna orillita, la armo. Chequen, 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 chequen. ¡Qué buena suerte! Esto como tal es negro también, miren. Entonces, una ventaja más. Qué belleza. Es satisfactorio esto, definitivamente. Pues miren,
Ahí están ya las piezas bien completas. De todos modos, como se va a volver a desarmar todo esto, pues ya lo quito bien donde quedó lo de los tornillos. Igual lo tengo que quitar por la parte de adentro. Pero ahí está, aluminio y color negro. Qué locura lo que es el white body del BRZ, amigos. Podemos dar por concluido el video del día de hoy. Bueno, al menos no el trabajo, porque yo voy a seguir con este tema, pero ya no les voy a grabar, porque sería volver a grabarles exactamente lo mismo, que es hacer de este lado las piezas que cuadren perfecto, que la verdad no tengo ni la menor duda de que va a quedar todo perfecto, pero es que sí se ve diferente, ya viéndose así negro, se ve completa la pieza. Se ve completa, y eso que no le quité al splitter, que también lo vamos a tener que hacer bien. Llegamos a este video, amigos. Podemos dar por bien recibido el white body kit de mi BRZ. Hay que montarlo. Probablemente en el próximo video comencemos con todas las piezas de reemplazo, que yo creo que me la voy a aventar mañana. Una vez hecho eso, vamos a comenzar con el trazo de corte, que eso probablemente lo vean en un video también después, porque me voy a aventar todo consecutivo para que en cuestión de 3 videos quizá o menos ya ven el white body kit completo instalado. Pero va a hacer falta pintar al color del coche. Eso va a ser probablemente más adelante. Pues nada, amigos, dejamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Saben que si les gustó este video y lo quieren apoyar, dejen un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Son nuevos, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.